Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Les habla Kevstrack y sean bienvenidos a una nueva serie en el canal que mucha gente me había estado pidiendo después de tanto tiempo y al fin pues pude tener la oportunidad de grabarlo, y es la guía completa sobre cómo mejorar en el juego de Osu. Muchos de ustedes obviamente, si están suscritos al canal o si buscaron este video, pues deben saber básicamente lo que es Osu. Pero pues para los news, para los que de plano están completamente perdidos, pues voy a hacer una rapidísima y pequeña introducción sobre lo que es el juego. Y bien, Osu, con la correcta pronunciación de Oz, aunque nadie le dice así, es un juego de ritmo free to play para computadora, aunque ya han sacado versiones para Android y para iOS, en el que básicamente la comunidad misma hace el juego. Déjenme explico. Cualquier usuario puede meter sus creaciones, crear un mapa para que lo juegue la demás gente, y pues si es un mapa muy valorado, pues la gente puede votarlo, puede jugarlo, y así es como básicamente se sustenta esta comunidad. Antes de entrar muy a detalle a lo que son los conceptos del gameplay y pues el chiste del video de cómo mejorar, antes que eso quisiera dar algunos conceptos básicos que creo yo son muy importantes comprender desde un principio, y pues trataré de que quede lo mejor claro posible. Pues bueno, voy a explicar las diferentes cosas que pueden hacer dentro del juego de Osu, ya que, por así llamarlo, hay 4 juegos diferentes dentro del mismo. Y justamente aquí pueden encontrarlos. Aquí está el nombre de cada uno, empezando con el Osu estándar, que pues básicamente es el más popular, el que más gente le llama la atención, aunque también los otros modos pues no se quedan atrás. En este modo estándar, que es básicamente toda la guía que les voy a dar de ahora en adelante sobre cómo mejorar, consiste en la aparición de Hit Circles, o circulitos, en el que ya sea con un mouse, con un ratón, con el touchscreen o básicamente esas principalmente, tú le tienes que dar clic a cada uno de los botoncitos en el tiempo correcto que te marca el Approach Circle, que es un aro que se va acercando al círculo, y entre más en medio esté o más en las orillas del círculo esté, va a ser el momento exacto en el que tú le vas a tener que dar clic. Y pues a grandes rasgos eso consiste en modo estándar. Obviamente más adelante les voy a dar muchas más guías, vamos a ahondar más en esto, pero pues ahorita quiero hablarles también de los otros modos de juego rápidamente. También está el modo de Taiko, que es un juego muy popular allá en Japón, donde tienen las maquinitas y todo eso, donde básicamente es un tamborcito, sí, así es, vas a tocar las notas que aparecen en la pantalla dependiendo del color. Si es color rojo o el color azul, hay 2 teclas en el teclado que pues vas a tener que ajustar o ya vienen predeterminadas, y pues tú simplemente tienes que darle a la que sea la correcta. Mientras más vayas avanzando de dificultad, mientras más vayas mejorando, vas a tener la necesidad de usar 2 teclas para un mismo color y pues así tener combinaciones diferentes. Y bueno, eso ya es otro rollo, eso ya es para otra guía de Taiko que quizá también haga en un futuro, pero bueno. Vamos con el siguiente modo de juego, que es Catch the Beat, uno de los favoritos para la comunidad aquí en México. Y pues en este modo de juego muy simple, muy sencillo, el concepto ya lo han de haber visto tal vez en otros juegos anteriormente. Y es básicamente cachar unas frutas que llegan desde la parte de arriba de la pantalla, que van conforme a la canción, y pues obviamente tú tienes que mover las teclas correspondientes de derecha a izquierda, y también tiene un modo que es como un boost, que básicamente te hace ir más rápido. Algunos pueden decir que es muy sencillo, pero la verdad para mí es el modo más difícil, no lo logro dominar, la verdad me cuesta mucho trabajo, pero bueno. Allá ustedes pueden ver si les facilita, si les gusta, y pues pueden probarlo también. Y el último modo de juego que tenemos es Manía, que es básicamente un juego sacado de varios anteriormente que tienen el mismo nombre, o bueno, la verdad no lo recuerdo muy bien, yo no tuve la oportunidad de jugarlos, pero básicamente son notas que llegan desde la parte de arriba igualmente, y justo que lleguen en la parte de la zona donde tienen que apretarlas, pues obviamente, como lo dice, tienen que activar la tecla correcta, y pues así en toda la canción. Es muy parecido de hecho a Guitar Hero también, por los que lo han jugado, creo que eso va a ser un poco más familiar para algunos. Pero bueno, también es un modo de juego algo difícil, pero pues hay que acostumbrarse. Va desde las 4 notas, desde las 4 keys, hasta las 7, 8, incluso creo que 9, no estoy seguro, pero creo que el 8 es el límite, la verdad no lo sé. Pero bueno, eso ya es demasiado asiático para mí, así que vamos a comenzar con las configuraciones del juego para que tengan el mejor rendimiento posible, pero a partir de ahora ya va a ser más enfocado a Osu estándar. Aquí en el menú de Osu vamos a abrir el menú de opciones para que podamos ver todas las cosas que vamos a poder cambiar dependiendo de nuestras preferencias y de nuestra computadora también. Un poco más abajo en los gráficos también tenemos estas opciones para los fotogramas, que si no tienen una compu muy rápida yo recomiendo que la mantengan en 120, o creo que hay otra versión para poner en 100, no, en 60 creo, pero bueno, yo normalmente la tengo en ilimitado, pero pues ahorita estoy grabando, entonces no quiero que se me alente un poco más de la cuenta. Mostrar contadores, aquí abajo aparece el botoncito, a mí me distrae un poco, entonces por eso no la tengo. Ay, qué pendejo estoy.
El modo de compatibilidad, como lo dice aquí en esta parte, si tienes problemas al ejecutar o suponla, pues yo realmente nunca he tenido problemas, por eso no la tengo activada. De hecho, si tienen dudas sobre todas estas opciones, pues simplemente con que le den encima al ratoncito, pues ustedes van a poder ver lo que significa cada cosa. Y bueno, para no tardarnos mucho, pues ustedes ven que esto es más cuestiones de rendimiento. Aquí pues van a ajustar el OSU dependiendo de su pantalla. Yo lo tengo aquí en pantalla completa, solamente que básicamente sin bordes, para que no me alente tanto el juego. Estos detalles igualmente son para que se vea un poco más bonito el OSU, para que se vean algunos filtros, algunas sombras, toda esa cuestión. Estas configuraciones sí son algo importantes, que son ya las que van a afectar en el gameplay. Básicamente oscurecer el fondo. Ustedes van a ver que cuando pongan una canción se va a ver tal vez un video o tal vez solamente una imagen, pero ustedes pueden ajustar si quieren que se vea mucho, si quieren que se vea muy luminoso o si quieren bajarle el brillo para que obviamente no nos distraiga tanto. Algunos y la mayoría de los jugadores ya experimentados pues se ponen al 100% esta opción para que no se vea completamente nada. Pero en lo personal a mí me gusta que se vea un poco la canción para... Bueno, la imagen de la canción. Bueno, no sé, siento que en lo personal a mí me concentro un poco más y como que no me pierdo. Tengo referencias en algunas notas de la canción, pero bueno, ustedes pueden elegirlo a su antojo. Yo lo tengo en 85%. Los botones en pantalla son básicamente unos que aparecen aquí a la derecha que nos muestran el número de clics o el número de notas que hemos estado apretando en la canción. Y pues yo la tengo activada para que ustedes lo vean en el modo replay. Esto es algo especial para el mod Hidden, que más adelante vamos a hablar de ello más a fondo. Bueno, esto es de manía y esto es también de manía, así que eso todavía no lo vamos a mover. En esta opción que es compensación de sonido global, vamos a hablar un poco de... Ay, what the fuck, vamos a hablar un poco de eso más adelante. Pero básicamente en esto consiste en el retraso que hay de sonido en las notas. Y por ejemplo, tú tienes una tele que tiene un retraso y pues obviamente aparece la nota y luego suena mucho después. Tú lo puedes ajustar desde esta opción, pero también te ayuda para otras cosas. Vamos a hablar más a detalle en el futuro de esto. Bueno, pues aquí están los skins donde básicamente tú puedes personalizar OSU a tu antojo, descargando varias skins o simplemente haciéndolas por tu cuenta. Yo tengo varias creaciones mías, que creaciones entre comillas, porque me las he robado de varios skins. Pero bueno, más adelante igual les voy a hacer un como que pequeño tutorial sobre cómo descargar y cosas de ese estilo, pero pues por ahora vamos a estar así normal. Aquí abajito el tamaño del cursor, pues obviamente si lo agrandamos, esta cosa se va a ver enorme. A algunos les encanta tenerlo así, pero yo en lo personal prefiero más chiquitos, tampoco tan chicos, con un 1. De hecho, yo lo tengo en la predeterminada, aún está bien para mí. Y estas configuraciones es al punto que quería llegar sobre todo esto. Para los que están empezando y jugando con ratón, o incluso creo que también sirve para tablet, esto es muy importante ya que siempre, yo recomiendo tener activada el puntero directo, ya que... como el nombre lo dice, si no tienen un mouse con DPI, esto va a ser muy útil ya que, como lo dice aquí, desactiva la aceleración de Windows. Ya ven que si ustedes mueven el ratón un poco, se va a mover muy lento. Pero si ustedes lo mueven bruscamente, así, aunque sea muy poco, pero muy brusco, se va a mover inmensamente rápido. Entonces, para evitar eso y para que tengan mayor precisión, los que están empezando, yo recomiendo activar el puntero directo. En los atajos del teclado pueden configurarlo a su manera, a lo que ustedes quieran. Y bueno, esas fueron básicamente las opciones que les van a ayudar a empezar a jugar OSU de la mejor manera posible y que tengan el menor problema. Y bien, ahora vamos a hablar sobre toda la terminología del juego, donde básicamente son las abreviaciones, los símbolos o los signos que nos indican cualquier cosa dentro del juego. Ustedes pueden estar viendo esta pantalla y decir qué rayos es un CS, qué es un AR, qué es un HR acá, qué es un 7K. Y bueno, pues básicamente les voy a resumir rápidamente lo que significan todas esas cosas, pero principalmente estas de arriba que son las más importantes. Y bueno, vamos a comenzar con el CS. El CS, o size en inglés, es el tamaño de las notas. Básicamente, mientras más pequeño sea el número de size, más grande va a ser el círculo, y mientras más grande, pues va a disminuir a un tamaño sumamente diminuto. El AR, o approach rate, es la velocidad en la que los approach circles, o los aritos que les comenté al principio, van a acercarse a las notas, o básicamente también la aparición de las notas, la rapidez en la que va a aparecer. Mientras más alto sea el número de approach rate, más rápido van a aparecer, y viceversa. El OD, o no me acuerdo en inglés, se los voy a dejar aquí en la pantalla,
es la precisión o la exactitud en la que ustedes van a tener que apretar la nota en el tiempo correcto. Mientras más alto sea el número de OD, va a ser más difícil darle al momento justo, ya que van a haber variaciones. Ustedes van a ver que en el gameplay aparecen estos molestos 100 o 50, que esos aparecen dependiendo del momento en el que tú apretaste la nota, si fue muy adelantado o muy atrasado. Entonces, mientras más exacto sea, va a ser mucho mejor, pero mientras más OD tenga, va a ser más difícil. El HP es básicamente nuestra barra de vida y sobre qué tan rápido se va a bajar si fallamos algunas notas. Mientras más alto sea el número de HP, más difícil va a ser mantener nuestra barra de vida, ya que con un mínimo error, pues puede bajar drásticamente, pero si es un número bajo no va a haber tanto inconveniente. Básicamente si es 3 o 4, pues técnicamente es muy difícil que perdamos en una canción, a menos que estemos noobs. Y por último, las estrellas, donde es la dificultad de las canciones, y ustedes se van a dar cuenta dependiendo de cómo jueguen, las dificultades fácil o easy rondan entre la 1 y las 2 estrellas. La normal ronda entre las 2 y las 3, la hard entre las 3 y las 4. A partir de la insane varía un poco lo que es la dificultad, pero va normalmente de 4 a 5. Y bueno, ya en extra puede cambiar demasiado, puede ser desde las 5 a las, no sé, 6, 7, pero yo realmente después de la extra ya no hay tanto problema, yo nada más ya me fijo en cuántas estrellas tiene, porque incluso los creadores le cambian el nombre a las dificultades. Entonces, no se preocupen por el nombre, básicamente fíjense por las estrellas y qué tan difícil es el mapa. Ahora, ¿qué aumenta a un bitmap la dificultad? Son varios factores, pero principalmente es la aparición de los círculos separadamente uno del otro y la dificultad o la velocidad en la que tú vas a tener que moverte de un punto a otro y así consecutivamente en las notas que vayan siguiendo. A ese tipo de notas se le denominan jumps, pero pues vamos a hablar de ello en el siguiente episodio, que va a ser técnicas para mejorar en el gameplay. Ya estamos a punto de acabar, simplemente quisiera mencionar un punto importante, que es la cuestión de los rankings o las puntuaciones de las personas, que pues obviamente al terminar una canción se queda marcada y se queda guardada en cualquier bitmap. De hecho, en todos los bitmaps rankeados se queda guardada el ranking para que tú puedas checarlo. Y pues bien, aquí a la izquierda nos aparece el top 50 de cualquier canción que las personas hayan hecho en ese bitmap. Ustedes pueden cambiarlo a su antojo. Y también los mismos rankings tienen su propia clasificación. Aquí, como pueden verlo, en una propia que de una canción que me encanta demasiado, empecé sacándome una D, que es básicamente lo peor. La peor puntuación que puedes sacar es básicamente centrándose en la accuracy o la precisión de las notas, donde aquí nos muestra un porcentaje del 0 al 100. Y bueno, de 60 de accuracy para abajo es técnicamente una D, que nos lo hicimos de una manera horrible. Ya de 70, de 70 a 80 nos va a dar una C, que pues nos defendimos, le dimos a varias notas, fallamos muchas, pero pues aún así no nos fue tan mal como si fuera sido una D. La B ya vamos mejorando, ya es que estamos sacando ya varias notas, ya no la mayoría, pero pues sí, ya mínimo no fallamos tanto y tenemos una buena precisión en el momento de tocar las notas. Así es como vamos a conseguir una B. La A ronda en el 90% de accuracy, donde nosotros pues ya, ahora sí le dimos a la mayoría de las notas. Incluso si le dimos a todo, pero absolutamente todo, y si fallamos una, solamente una, ya con ese error mínimo, nos van a dar una triste A, y es la pesadilla de muchas personas hoy en día. Y pues bueno, por último tenemos la S, donde van a ser dos tipos de S dependiendo de los mods, que aquí pueden ver lo que vamos a hablar de ellos, como les dije en el siguiente. Nos va a dar una S plateada si conseguimos hacer una canción perfectamente sin fallar, con algunos errores pero sin fallar, o sea, con algunos errores de precisión, pero técnicamente le dimos a todas las notas, nos va a dar una S, y pues va a ser plateada cuando le pongamos un mod, como es Hidden y como es Flashlight. Solamente esos dos van a aplicar. Y por último obtendremos doble S en caso de que hayamos hecho al 100% una canción sin ningún tipo de error, haciendo todos los slides completamente y no sacando ningún 100 y ningún 50. Técnicamente esa es la doble S. También tenemos doble S plateada, que como les dije aplica lo mismo, pero solamente si lo hicimos con algún mod, como Hidden o como Flashlight. Y pues bien, ya tienen lo necesario para jugar. Solamente ahora viene una duda muy grande para muchos, y es cómo descargar sus propias canciones, las que ustedes quieran encontrar. Pues todas y absolutamente todas están en el apartado de bitmaps en la página oficial de OSU, donde se las voy a dejar en la descripción y aquí lo pueden ver en pantalla. Simplemente con buscar alguna palabra clave, como nombre de un artista, nombre de algún anime, nombre de alguna canción en específico, y ustedes pueden buscarlo si está o si no está. Dependiendo si está
está rankeada o no, ustedes pueden buscar las preferencias para que muestre absolutamente todos los mapas como lo están viendo en este momento. O si quieren una canción que ya esté aprobada por la comunidad, pues ustedes pueden buscarla simplemente y todas esas versiones que aparecen con muchos votos, con muchas estrellas y obviamente con ranking, pues ese mapa va a ser genial. También otra forma de descargar canciones fácilmente es metiéndose a partidas multijugador, donde ustedes van a poder ver las canciones que están jugando simplemente dándole clic. Les va a mandar a la página. Yo obviamente tengo algo llamado Osu Support, que es básicamente una cuenta VIP, algo especial por lo que vas a tener que pagar, pero vale la pena. Yo lo estoy descargando dentro del juego, pero pues ustedes si van empezando no van a tener esa opción a lo mejor. Entonces los va a mandar a la página, simplemente le dan clic en Download Link y pues ya van a poder jugar este mapa con las personas que se acaban de encontrar. También recomiendo jugar mucho con amigos en línea, conocerse nuevas personas, incluso si son mejores. Si tienen ya más experiencia, pues también júntense con ellos para que les den consejos. Y pues obviamente este juego es para divertirse, así que principalmente mantener una bonita comunidad. Igualmente, como les comenté, tengo el Osu Support, que es básicamente donarle al juego para que te den varias características. También otra que incluye es un menú de fondo personalizado, aquí como lo pueden ver. Entonces quizás si van empezando van a ver el típico fondo negro, pero pues bueno, eso tampoco, no creo que sea tan inconveniente para algunos, simplemente es para que se vea más bonito el juego. Así que bien, sin nada más que decir, estos fueron los conceptos básicos. Espero que no haya sido un video tan largo y espero que haya quedado lo más claro posible. Así que eso ha sido todo, recuerda estar al pendiente, el siguiente episodio va a ser ya hablando del gameplay, hablando sobre cómo mejorar, cómo agarrar correctamente el mouse o la tablet en su caso, maneras para entrenar y para ir mejorando poco a poco pero lo más rápidamente posible, y cómo subir de rank, de nivel o de lo que ustedes quieran subir. En el video que sigue vamos a hablar muy a fondo de eso, obviamente los mods van a estar incluidos. Y bueno, eso ha sido todo, si te gustó regálame un like para que pueda continuar con la serie y suscríbete a este canal si aún no estás suscrito. Así que eso ha sido todo, Kevstrack se despide, ¡adiós!